Pero no somos el único país que ha tenido una guerra civil, ¿eh? Claro, yo entiendo que una guerra civil es muy traumática, porque al final es una guerra fratricida. Aquí se mataban hermanos porque uno estaba de un lado y otro estaba de otro, vale. Pero es que aquello terminó, o sea, Franco se murió en el 75, que yo tenía 10 años. Entonces, ni la generación de mis padres ya tenía por qué haber tenido ese resquemor de unos contra otros. Entonces, lo que es absurdo una vez más es que ahora queramos reescribir la historia. Que la guerra estuvo mal, fatal. Que Franco fue un dictador, fatal. Pero bueno, tenemos democracia, vamos a vivir en democracia. Entonces, yo no conozco ningún país del mundo que se tire piedras contra su propio tejado. Es decir, que vilipendie y que menosprecie el país donde ha nacido. Y que quieran reescribir la historia para querer contar que no, que nunca formaron parte de lo que en su día, bueno, pues iniciaron los Reyes Católicos con la unificación. Pero si tenemos una historia magistral, es decir, Europa no sería Europa sin España. Si muy pocos países tienen la calidad histórica que tenemos nosotros. Claro que ha habido luces y sombras, nadie tiene una historia siempre buena y hemos hecho atrocidades, claro que sí. Pero en vez de sentirnos orgullosos de todo lo bueno que ha hecho España, al revés, lo ocultamos e intentamos contar solo lo malo. La vuelta al mundo del Cano, que nació en Guetaria, que está aquí al lado. Bueno, pues aquí se ha celebrado como de tapadillo, o sea, sí que vino el barco, el Juan Sebastián Elcano, pero bueno, contar, hubo una especie de exposición y tal, pero parecía que había sido un ballenero que se había ido a capturar ballenas y ya está, en vez de contar, bueno, pues que estaba pagado por la monarquía, o sea, por los reyes, que había la primera circunvalación del mundo. ¿No te tienes que sentir orgulloso de eso? Pero tenemos unos personajes en la historia de España, bueno, pues nosotros al revés, nos gusta más sacar nuestro lado cainita. Si podemos contar lo malo, mejor. La leyenda negra, pues hemos sido los peores. Nosotros conquistamos América, pero fuimos y exterminamos a los indígenas. Que no es verdad. Entonces, entre que no nos enseñan bien la historia y que no nos sentimos orgullosos de ser españoles, llegamos a un punto en el que dices, bueno, ahora llevar una banderita de España y te pegan por la calle y dices, pero estamos todos locos, pero que usted es español aunque no quiera. Entonces, ya que es, aunque no quiere, por lo menos sáquele partido, ¿no? En el año 78... la Constitución, que yo creo que se hizo con un esfuerzo de generosidad de gente muy dispar, porque desde había de comunistas y gente de UCD y de AP de Fraga, había gente que venía de sitios muy distintos, que habían vivido mucho más la dictadura de cerca y que tenían más recuerdo de lo que era la guerra civil. Se cedió mucho, empezamos cediendo al nacionalismo, sobre todo al vasco, porque queríamos que votaran la Constitución, porque entendíamos que era una manera de incorporarles a un proyecto común. Se hicieron los estatutos, en los que ya se empezaban a ceder competencias. Esto es, bueno, yo solo tengo dos hijos, pero cuando tú tienes hijos y les das esto, acaban pidiéndote esto. Y el nacionalismo es un poco lo mismo, o sea, o te plantas un poco y los educas, o si no, al final, mandan ellos. Yo creo que no pensaron en su momento que lo que había que potenciar era el sentimiento español, el sentirte español, que eso no es ni de derechas, ni de izquierdas, ni de ideología o de otra, es que... que es normal, o sea, usted ha nacido en España, usted es español, punto, un niño de Cuenca, pero un niño de Bermeo, que es que no hay diferencia. Y sin embargo, los nacionalistas han creado, bueno, pues el que ser vasco es más, ser catalán es más, ser gallego es más, pero no, es que no es lógico, por eso no se puede explicar. Porque antes siempre pensábamos que lo malo pasaba en el País Vasco y la sociedad cobarde, la sociedad que se ponía de perfil, la sociedad que nunca daba la cara, era la vasca. Y pensábamos, bueno, pero en el resto de España la gente es mucho mejor, es más cívica, es más rebelde, se posicionan mucho más, son más valientes. Bueno, pues hemos descubierto que somos todos igual de malos. O sea, porque Cataluña está padeciendo ahora lo que padecimos nosotros en su momento, pero con la ventaja de sin muertos. Pero es verdad que en Cataluña la xenofobia y el racismo que existe al que no se siente catalán nacionalista es brutal. Creo que es peor que aquí, ¿eh? Es que estoy de acuerdo con él, yo creo que es peor que aquí. Yo me acuerdo cuando hacía campaña y me tocaba mucho ir a Cataluña. Eran mucho más apestados que nosotros, porque por lo menos aquí, como nosotros nos mataban, teníamos el cariño del resto de España. Y eso nos ha ayudado muchísimo, es decir, nos sentíamos muy queridos y muy valorados por la gente de Cádiz, la gente de, me da igual, de Salamanca. Nos querían mucho. Pero a los pobres catalanes no nacionalistas, que en los años 2000 estaban ahí defendiendo una determinada ideología como la del PP, esos eran unos parias, nadie les hacía ni caso, en su sociedad les miraban mal y el resto de España no se daba cuenta de lo mal que lo estaban pasando. Y claro, ahora todo eso ha aflorado. Entonces a mí me pareció maravilloso la respuesta ciudadana que hubo. Pero es como todo,
se hincha el globo y se deshincha, porque no tenemos la tenacidad, la perseverancia, la constancia que tienen los nacionalistas. Es que son muy hábiles y ellos se meten en todos lados y destruyen todo. Pero voy a poner un ejemplo que se tiene que entender bien, El tema de la violencia machista. La gente está absolutamente conmocionada y la gente sale y se manifiesta. Y ahora son las fiestas de San Sebastián y han hecho un panfleto para que no ocurra que puedan agredir a nadie y que las chicas puedan salir a la calle, que solo faltaba. Es decir, ahí sí que ha habido una concienciación y hay una movilización política y ahí está todo el mundo. Y a mí me parece gravísimo que haya manadas, que violen a chicas, bueno, me parece brutal. Pero es que hasta hace 10 años mataban por la calle y nadie se manifestaba. Entonces, ¿por qué conseguimos que determinadas campañas o determinadas causas sí conciencien a la gente y otras no? ¿Por qué nos concienciamos contra la manada, que solo faltaba? O sea, que es que me parece de cajón. Pero aquí han estado matando mujeres y niños y nadie dice nada. La sociedad, al final, no sé quién es el que dice que somos una sociedad cretinizada. Bueno, yo tengo mucha confianza en que esto al final cambie, Yo creo que España es un país, que España es un país que siempre ha sabido dar la vuelta a momentos adversos y hemos tenido muchos. Creo que si fuéramos capaces de mejorar la educación, de conocer mejor nuestra historia, de tener todos un comportamiento cívico más democrático, de entender que España es un país de ciudadanos libres e iguales, con todo lo que eso lleva, o sea, no solo son palabras bonitas, sino que de verdad tenemos que conseguir. Somos una democracia madura. Yo cuando dicen, no, es que todavía no somos, pues yo creo que España es una democracia madura. O sea, no me puedo creer que 40 años de democracia no nos hayan dado madurez. Estamos ya en la plenitud, pero es verdad que tenemos que mejorar muchas cosas. Confío en que tengamos mejores líderes, porque creo que al final el líder es el que arrastra las masas y necesitamos líderes, bueno, pues más sólidos, más formados, más, no sé, con más entidad. Pero yo creo que al final, bueno, pues conseguiremos hacer de España un país del que sentirnos todos orgullosos y que sea una potencia reconocida en Europa.